Matthew. They say someone needs help. Yeah, Mike! Mike! Mike, come over here! El 11 de septiembre del 2001, alrededor de 3.000 personas murieron en Nueva York. 343 eran bomberos. Mártires que sacrificaron su vida por salvar otras y que hoy son los héroes de una ciudad que ya nunca será la misma. Tragedias de menor magnitud, pero no menos impactantes, se han vivido en edificios de diversos países. En 1980, cuando Chile vivía un periodo de boom económico, se inauguró en Santiago la Torre Santa María, que con sus 29 pisos era entonces el edificio más alto del país. Este gigante era una suerte de símbolo del progreso, hasta que una nube de humo oscureció la imagen de la nación desarrollada que queríamos ser. El 21 de marzo de 1981, un cigarrillo encendido hizo combustión con el neopren que se usaba para pegar una alfombra. En cosa de minutos, el piso 12 de la torre quedó envuelto en llamas. Los vidrios, que son vidrios muy resistentes, por la temperatura se rompían y salían prácticamente como un proyectil. Y con tal fuerza, ¿no es cierto?, de que y afortunadamente no le cayó a ningún voluntario, pero sí en algunos casos cayeron sobre mangueras, en nuestras tiras, y las rebanaban completamente. Rompían los vidrios, rompían las mangueras, no, era un espectáculo que era dantesco, con gente que no podía salir. Y uno que llegaba ahí un poco con el fervor de la noticia, con la improvisación de que se estaba quemando este edificio. La longitud de las escaleras telescópicas y los desniveles del lugar permitieron que los bomberos llegaran solo al décimo piso. Las salidas de escape fueron alcanzadas por las llamas en pocos segundos. En uno de los helicópteros policiales se está tratando de rescatar aproximadamente unas 30 personas que se encuentran atrapadas en los pisos superiores del edificio. Al mismo tiempo, los bomberos entraban al piso en llamas buscando probables víctimas. Llegamos arriba, yo me acuerdo, estaba lleno de humo la azotea, bajamos un par de pisos, ya los bomberos iban con equipo más especial bajando. Llegaron al lugar, al 12º piso, y escucharon gritos de auxilio, pidiendo auxilio. Pero los gritos de auxilio cada vez se fueron apagando hasta finalmente desaparecer. Fue el personal que estaba trabajando y que murió en el 12º piso. Entre ellas estaba el único mártir de la tragedia, el joven voluntario Eduardo Rivas Melo, quien murió en un ascensor mientras intentaba rescatar a un grupo de personas atrapadas en su interior. Independiente del drama humano, la tragedia de la Torre Santa María se convirtió también en un triste hito en la historia de nuestra televisión, que nunca antes había registrado escenas tan fuertes de un incendio. Las imágenes del edificio consumiéndose en el fuego dieron la vuelta al mundo. Y aquí yo me acuerdo que aquí nos instalamos y el asistente mío me dice: Oscar, hay una persona que se quiere tirar. Apareció en la ventana, se trató de hacer una posibilidad de rescate mediante manta de salvamento. Y de repente observamos hacia arriba cuando la persona ya se lanza y cae más o menos a unos 10 metros de nosotros. Y ahí el asistente de cámara se desmaya. La caída de Sergio Rivera desde el duodécimo piso fue la imagen más impactante que se haya transmitido por esos años. Su primo, Miguel, trabajaba como guardia de seguridad en la torre el día del incendio. En ese viene un bombero y me dice a mí: ¿sabe que hay que ir a reconocer una persona que se tiró del piso 12? Y se demora, este compañero se demora como 5 minutos y vuelve y me dice: ¿sabes qué? ¿Te ayudando a presentir? Porque se murió tu primo. O sea, el tipo no me preparó, no me hizo nada. Pero a mí lo que me quebró fue el hecho de ver tantos muertos. 5 personas, 6 personas calcinadas. Qué terrible, fue terrible. Y de hecho nunca, en 18 años, nunca había querido hablar esto. Porque me trae muy malos recuerdos. We'll be right back.
celebraron aquí en Valparaíso los 150 años de la creación del primer cuerpo de bomberos chileno. Estos voluntarios, que pertenecían a cuatro compañías llamadas de aguas y de hachas, no solo combatían las llamas, también fueron parte de las fuerzas que repelieron a la escuadra española en su intento de ataque al puerto en 1866. Casi medio siglo más tarde, los bomberos porteños seguirían haciendo historia. En esta, la famosa Plaza Sotomayor, se filmó la primera película del cine chileno, titulada El Ejercicio General de Bomberos. En 1902, un equipo de la compañía francesa Lumière llegó al puerto de Valparaíso y registró varios aspectos de la ciudad. Su cortometraje sobre las actividades de los bomberos presagió la importancia que tendrían estos voluntarios en la vida del puerto. El siglo XX tenía preparados numerosos incendios que marcarían a varias generaciones de porteños. Uno de ellos fue consecuencia del terremoto del 16 de agosto de 1906, que cambió para siempre el rostro del puerto. El desastre anticipó el fin de la Edad de Oro de Valparaíso, la que terminaría definitivamente con la inauguración del Canal de Panamá en 1914. Como el alumbrado era a gas, vino el terremoto, se reventaban las cañerías y seguía saliendo el gas. Se quemaba todo Valparaíso. Por todos lados, lo que uno miraba se quemaba. Sufrió más por incendios que por destrucción. Es decir, por ambas cosas, pero los incendios por un pantalón. Entonces a mí me afectó, porque yo quedé enferma después de eso. Dicen que en la noche que veía siempre, tenía como pesadillas y siempre era con incendios. Yo le tengo un miedo horrible a los incendios. Y había muchas impresiones, digamos. Y esa cuestión de que estaba tendido en el suelo, acostado, mirando el cerro y viendo los incendios, lo recuerdo perfectamente bien. El terremoto de 8,3 grados en la escala de Richter, sumado a los incendios posteriores, acabó con la vida de más de 3.000 personas. Los voluntarios de todas las compañías del puerto pusieron los medios a su alcance para combatir las llamas. No hubo bomberos muertos, sin embargo, medio siglo después, la tragedia los afectaría directamente. Son cosas que están grabadas muy profundamente en mí. En esa terrible noche del 1 de enero del año 1953. Mientras se celebraba la llegada de 1953, se cree que una esquirla de fuegos artificiales cayó en una barraca de madera, provocando un incendio. Las llamas se propagaron a una bodega colindante que guardaba explosivos de manera ilegal. El resultado, 51 muertos, 31 de los cuales eran voluntarios de diversas compañías. Una vez que teníamos el incendio ya totalmente dominado, y las compañías estaban retirando su material. Cuando la explosión, algo pero muy fuerte y muy despacio. Yo creo que los oídos no fueron capaces de percibir la explosión. Una oscuridad total y empezaron a caer cosas, ¿verdad? Entonces yo arranqué. Se produjo un momento en que nadie entendía nada. Puros gritos, quejas. Yo creo que puede haber pasado perfectamente media hora. Y esa media hora yo estuve cobijado debajo de la palmera. Y para mí fueron 2 minutos. El estallido se escuchó por todo Valparaíso y de paso se transformó en el mayor desastre en la historia de los bomberos chilenos. Llegó la tranquilidad y cada uno nos pudimos dar cuenta de lo terrible que había sido. Ver los cuerpos de nuestros compañeros que hacía pocas horas habían estado alegremente despidiéndose en los cuarteles para pasar un año nuevo, los encontrábamos despedazados a los que pudimos reconocer. Pasaron día o más días
y todavía nosotros andábamos rescatando restos de cuerpos de nuestros compañeros que estaban en los techos, en las mismas palmeras en la Avenida Brasil. Valparaíso es una ciudad que parece marcada por el fuego. Tiene fuertes vientos por su clima costero, hay gran cantidad de casas ubicadas en sectores de difícil acceso y además en el verano el calor es intenso y seca la vegetación de los cerros. Todos estos factores asociados hacen que las llamas se propaguen con facilidad cuando se producen. En una costa con características geográficas similares a esta, ocurrió hace algún tiempo uno de los incendios más destructivos, no por la cantidad de víctimas, sino porque arrasó con un paisaje lleno de lujo y de ostentación. En Malibú, California, las casas cuestan una fortuna y es difícil imaginar que estén construidas en un lugar peligroso. Pero a veces la brisa marina cambia, convirtiéndose en un viento amenazador. Si hay una chispa de por medio, puede aparecer un fenómeno de pesadilla llamado tormenta de fuego. In Malibu, power lines by the Ventura Freeway started a fire. Los cables de alta tensión de la autopista Ventura originaron un incendio al encender el pasto seco que había alrededor. 2.000 bomberos arriesgaron sus vidas para proteger las enormes mansiones. En uno de estos sinuosos caminos, un frente de llamas de 100 metros de altura está por alcanzar a dos equipos de bomberos. Los hombres de la unidad 24 se ubican en Newell Road, extendiendo las mangueras para proteger las casas por si cambia el viento y empuja el fuego hacia allí. Esa tarde, cuando llegamos, habíamos extendido las líneas para proteger la casa y el área circundante. No podíamos hacer gran cosa, excepto anticipar lo que iba a pasar, pensando en qué haríamos si el fuego regresaba, a dónde iríamos. Bill Jensen, con 30 años de experiencia, ha visto suficientes incendios forestales como para conocer al enemigo y prepararse para lo peor. ¡Vayan por el agua! Atención, 1202, este es camión Glendale 24, nos está rodeando el fuego. Mientras el fuego avanza hacia la cima de Newell Road, los bomberos de la unidad 24 se dan cuenta que están en graves problemas y piden refuerzos por radio. Nos está rodeando el fuego, necesitamos 5 camiones más. Yo iba manejando y el capitán miraba el mapa. Realmente no podía ver demasiado lejos. Se veía mucho humo y era muy siniestro. Creo que interiormente sentí que no debíamos ir a Newell, porque tenía el presentimiento de que iba a ser muy difícil. Nuestra tarea era ir a Newell Road y, como oficial a cargo, cuando estás en un puesto así, lo que más importa es la seguridad de tu equipo. Mientras el camión 10 trata de comunicarse con Bill Jensen, los intentos de rescate se transforman en una lucha por la supervivencia. Bill Jensen y los otros bomberos están acorralados. Nos había alcanzado. Corrimos. Todos corríamos hacia el mismo lado, pero no podíamos vernos. Pensé que había explotado el mundo. Todo alrededor nuestro era humo y llamas. El viento me arrojó contra la pared como si fuese una muñeca de trapo. Bajé. Los bomberos pasaron corriendo junto a mí. Podía oír que todo era un rugir de llamas. Parecía una zona de guerra. Había gente corriendo por todos lados. Y el helicóptero bajó y subieron a Bill. Y estaba muy, pero muy quemado. Podía oír otros bomberos en el fondo decir, ni siquiera llegará al hospital. Vi que las víctimas estaban terriblemente quemadas. Se notaba que Jensen estaba en problemas.
Deseaba que el helicóptero no sufriera un desperfecto y pudiera llegar al hospital. Bill Jensen recibió quemaduras de tercer y segundo grado en las tres cuartas partes de su cuerpo. Estuvo en coma durante 7 semanas. Mientras los bomberos se recuperaban en las camas del hospital, los vientos se aquietaron, las brasas se enfriaron y el fuego se extinguió. Pero el monstruo de Malibú, al que llaman Tormenta de Fuego, vive en su memoria. El bombero Bill Jensen sigue peleando contra lo que sucedió en Newell Road. Aquel día, este incendio, perdón, no pude terminar. No siento que haya tenido éxito en mi trabajo aquel día. El cuerpo de Bill Jensen sobrevivió a un calor infernal y su equipo quedó hecho pedazos. Su espíritu, en cambio, sigue siendo fuerte. Lo único que podíamos hacer como bomberos es brindarles seguridad a los ciudadanos de este maravilloso mundo. Hacemos todo lo posible y espero que lo hagamos bien. Las estadísticas del Cuerpo de Bomberos de Santiago indican que un 0,5% de los incendios se produce por combustión espontánea o natural. Un 78,5% se origina en descuidos o accidentes y el restante 21% corresponde a incendios intencionales. Sin embargo, no siempre es posible determinar con certeza la causa de las llamas. El 4 de septiembre de 1993, Valparaíso fue testigo de una tragedia macabra. El incendio de la discoteca Divine enlutó la vida nocturna del puerto cuando 16 personas, en su mayoría homosexuales, murieron calcinadas. Este incendio, se hicieron muchas elucubraciones a raíz de cómo había sido el inicio, pero nosotros, con nuestro departamento de investigación, quedó muy claro que fue un incendio producido por un problema eléctrico y por sobrecarga en el sistema. Tenía música, tenía iluminación, tenía adornos, tenía un montón de cosas que hicieron que esto fuera violento y rápido. Mira, hay variados elementos que hacen pensar que esto no fue un accidente, digamos. Y que fue que uno de los sobrevivientes, ¿no?, me contó que en toda la batahola siniestra, urgida, ¿no es cierto?, del fuego, del escape, de todo eso, él se dio cuenta de que la música y que las luces nunca se apagaron. Que se quema el arroz, grita alguna, y las ensaladas también, niña. Pero la música y las luces, nadie las apague, ni siquiera una bomba incendiaria que un fascista arrojó recién en la entrada. Y el humo ahorca la garganta en un asma de loca que no quiere morir, un asma de loca rajuñando las baldosas que estallan en lenguas ardientes. El incendio de la discoteca Divine fue noticia nacional, pero afectó particularmente a la comunidad gay. El reconocimiento de los cadáveres se hizo lento y difícil por lo quemados que estaban los cuerpos de las víctimas. He estado en incendios donde han habido también víctimas, niños, adultos, pero en realidad por la cantidad de víctimas yo diría que este fue el más impresionante. Porque aún así, aunque la policía asegura que todo fue un cortocircuito eléctrico, la música y las luces nunca se apagaron. Aunque el caso de la Divine fue sobreseído temporalmente, las especulaciones sobre las verdaderas causas del incendio continúan hasta el día de hoy. Según los peritos, la discoteca se quemó por el recalentamiento de un tablero eléctrico. Sin embargo, para algunos testigos y familiares de víctimas, la tragedia fue provocada por la acción intencional de terceros.
Dentro de unos minutos, en el siguiente bloque de Entre Mundos, conoceremos el testimonio de bomberos que vivieron muy de cerca uno de los acontecimientos más dramáticos de nuestra historia reciente, el bombardeo a La Moneda en 1973. Ya volvemos. El martes 11 de septiembre de 1973, dos aviones Hawker Hunter de la Fuerza Aérea bombardearon La Moneda como parte del operativo para derrocar al presidente Salvador Allende. Con puntería certera, 17 rockets dieron en el blanco, destruyendo el Palacio Presidencial. Entre las 11:52 y las 12:13, los aviones cruzaron en 7 oportunidades por sobre este lugar. En 21 minutos redujeron a escombros el interior de la Casa de Gobierno. El general Javier Palacios esperó a que el edificio estuviera bajo control militar para dar aviso a los bomberos de la Quinta Compañía, que estaban acuartelados desde las 7 de la mañana. El sentimiento fundamental era de un nerviosismo muy grande. Sumado al nerviosismo que podía tener cualquier ciudadano, estaba el hecho que nosotros sabíamos que teníamos que concurrir a este incendio y había que afrontarlo. Ya cuando autorizaron ir a apagar el incendio, subieron a la bomba varios soldados con su arma automática y a la salida también dispararon los que estaban en el tercer piso, protegiendo la salida. De modo tal que, a contar de ese minuto para adelante, la operación era como un incendio más, pero con una carga de adrenalina, diría yo, 100 veces superior. Los miembros de la Quinta Compañía trataban de hacer su trabajo, esquivando los proyectiles que estaban en el suelo, aún sin estallar. Los primeros minutos fueron sumamente duros, en el sentido de que teníamos que armar nuestras líneas de mangueras y pitones en medio de una balacera, en que era imposible saber quién era quién, ¿no? Nos armamos de valor, el valor se arma, se saca del alma, ¿no es cierto? Y también del estómago, del físico, la adrenalina te ayuda a cuidarte. Ahora, se nota, al cabo de horas has perdido la voz, te ha crecido la barba, fuertemente, en pocas horas, te ha crecido el pelo, y en lo interior has cambiado muchísimo, porque sientes la muerte muy cercana. Cuando los voluntarios ingresaron al palacio, el presidente Allende ya se había suicidado. Un grupo de periodistas entró a la habitación donde estaba su cuerpo y le pidió ayuda a un bombero para que iluminara la trágica escena. A mí me llamó mucho la atención lo que estaba sucediendo ahí. Y en un momento determinado pude entrar con un voluntario más joven que estaba con un foco y permanecer en ese lugar, muy pocos metros del presidente Allende. Y efectivamente, con la energía y con la iluminación de bomberos, se tomó una película de toda esa situación. Lo más impactante fue que muriera el presidente. Eso, lógicamente, fue lo más tremendo. La situación era bastante dantesca. Era un momento, un quiebre político, institucional del país, pero también un momento de un quiebre en lo que significa la cuestión humana. Pasadas las 6 de la tarde, 3 hombres bajaron al presidente Salvador Allende y lo llevaron hasta la ambulancia, que lo conduciría posteriormente al hospital militar. La imagen de los bomberos y de los militares trasladando ese cuerpo inerte daría la vuelta al mundo. Los cambios sociales y políticos de las últimas décadas han desatado olas de violencia que muchas veces terminan envueltas en llamas. Mes de julio en Irlanda del Norte. Esta es la que se conoce como la época de marchas.
Los bandos opuestos amenazan con lanzar bombas incendiarias. Los protestantes hacen fogatas en las esquinas, enfureciendo a los católicos. Desde el inicio de los conflictos a mediados de la década de los 60, los bomberos de Belfast y sus alrededores han tenido que actuar en medio de las condiciones más difíciles. La localidad de Ballymoney, en la conflictiva Irlanda del Norte, ha sufrido en carne propia hechos dolorosos producto de la lucha religiosa. En 1998, tres pequeños hermanos murieron cuando su casa fue incendiada por una secta. Esa mañana me avisaron de la sala de controles 34 que había un terrorista arrojando bombas Molotov. La casa ardía intensamente. Nos vimos frente a una escena realmente horrenda. Había mucha agitación, confusión y gritos en ese momento. Nos informaron que aún en la casa había niños. El fuego nos aguardaba en la puerta principal. Los bomberos apagaron el fuego y entraron. Era el segundo incendio donde tuve que recurrir al equipo de respiración. Era difícil subir las escaleras a causa del intenso calor. El jefe de mi camión gritaba, «¡Entren, entren!». El otro bombero dijo, «Iré hacia la derecha». Y yo dije, «Yo a la izquierda». Estaba bajando la primera pared y gritó, «Tengo a uno». Bajó el cuerpo de un niño y me lo entregó. Tomé al niño en mis brazos, atravesé la puerta y pedí que lo auxiliara una ambulancia. Luego volví a subir la escalera. Vi un dormitorio. Hicimos lo mismo que antes y encontré al otro. Dios me ayudó. Ambos lo levantamos y lo llevamos abajo. El segundo equipo de respiración apareció al pie de la escalera con otro niño. Nuevamente lo tomé en mis brazos y salí por la puerta de la casa. Obviamente vi las piernas. Sin duda eran las de un niño. Sabía que era un niño por su peso y su tamaño. Lo tomé en mis brazos y lo llevé abajo. El equipo de respiración regresó con el cuerpo de un tercer niño. Lo tomé en mis brazos y salí por la puerta de la casa. Tres niños muertos. Yo tengo tres hijos y eso es lo que me vino a la cabeza mientras bajaba las escaleras. Él ya había visto muertos, pero para mí eran los primeros. Fue algo increíble, de veras lo fue. Horrible. Cada uno de esos bomberos recordará cada uno de los detalles de ese incendio por el resto de sus vidas. Jamás podremos olvidarlo. Pero podremos afrontarlo. Si tuviera que hacerlo otra vez, no lo haría ni por un millón de libras. Pero cuando haya un llamado, lo haré. Así de sencillo. Es mi trabajo. En un país donde los bomberos son voluntarios y los aportes fiscales insuficientes, no es fácil contar con la infraestructura adecuada para controlar incendios industriales y químicos. Sin embargo, con mucho esfuerzo, los bomberos chilenos han logrado equiparse con tecnología de punta. Estamos en un simulacro del grupo HAZMAT. El nombre viene de la sigla en inglés para las palabras materiales peligrosos. Estos hombres son voluntarios de élite, especializados en combatir los incendios más complejos.
La importancia de tener equipos especiales para este tipo de emergencias quedó en evidencia a fines de 1995 para el incendio de la importadora de productos químicos Matthiessen-Molybdak. El siniestro provocó una nube tóxica que cubrió gran parte de la comuna de Lo Espejo. Los equipos de rescate no tenían los datos respecto a los materiales y los compuestos que se inflamaban dentro de la industria, lo que entorpeció el trabajo de los bomberos. A pesar de la tragedia de Matthiessen-Molybdak, hasta el día de hoy, los bomberos no siempre tienen acceso a una información que es vital para controlar emergencias. El canal para barcos de la ciudad de Houston es para la industria lo que París es para la moda. Más de 100 importantes plantas químicas y refinerías se ubican en sus costas. Fabrican plásticos, tanto para pañales como para aviones. Muchos de estos productos son tóxicos e inflamables y a veces ocurren graves accidentes. El Channel Industries Mutual Aid, o CIMA, es la organización para combatir el fuego más grande del mundo. Agrupa a 10.000 bomberos y tiene los mejores equipos. Su efectividad se puso a prueba el 23 de octubre de 1989. Estaba dando una clase de gestión de desastres a un grupo de gerentes de una planta del canal para barcos de Houston. Hice un comentario. Caballeros, si su planta sufriera una explosión importante y de pronto... todo el edificio tembló, los cuadros se cayeron de las paredes y yo me aferraba a la mesa para no caerme. Siempre hay algún sabelotodo en la clase. El hombre se paró y dijo, ¿lo hizo para la clase? Claro que no, le contesté. La planta acaba de explotar. Dave White y sus alumnos estaban a menos de un kilómetro y medio de la explosión de la planta química más grande de la historia de los Estados Unidos. Cuando ocurrió la explosión, la primera bola de fuego tenía más de 300 metros de diámetro, en todas las direcciones. Estás sentado, conteniendo la respiración porque no sabes qué hacer. Y entonces entra en juego la respuesta al desastre, a la emergencia y el entrenamiento recibido para combatir el fuego. ¡Subamos y apaguémoslo! ¿Listos? Su intensidad fue equivalente a un sismo de 3,5 grados en la escala de Richter. Las primeras horas siempre son un caos. Y esto fue un caos desde las primeras horas. Es lo más difícil para un bombero. Está entrenado como un caballo de carrera. Cuando se le abre el portón, sale velozmente. Creo que el entrenamiento del bombero industrial es distinto. Sale de la gatera y dice, ¿qué tenemos? Vayamos despacio y miremos antes de saltar de este barranco. La explosión había destruido el suministro de agua de la zona. Los expertos de CIMA llamaron a los departamentos de bomberos en un radio de 240 kilómetros a la redonda. Para llevar agua hasta el fuego, necesitaban todas las mangueras que pudieran conseguir. En el incendio había más de 18.000 metros de mangueras de 12 y 15 centímetros. En ningún otro lugar del mundo podría haberse hecho. 18.000 metros son 20 kilómetros de manguera. Al conectarla es como decir, vaya, ahí llega el agua. Cuando llegaron los camiones de bomberos, si no tenía mangueras de 12 centímetros, los mandábamos de vuelta. No se va a cazar usos con un rifle de aire comprimido. Y esos son los recursos necesarios para combatir un desastre con éxito. 12 horas después, el fuego estaba controlado, pero 23 obreros habían muerto. Otros 185 resultaron heridos. Aunque a la Phillips Petroleum el accidente le costó 1.500 millones de dólares, el incendio permaneció bajo control. No avanzó más allá de la planta donde había comenzado. Esta modesta brigada de bomberos en el pueblo de Chiu-Chiu, en la segunda región, no sabe de humo tóxico, ni de grandes explosiones, ni de incendios industriales. En realidad, ni siquiera hay carro bomba en este lugar todavía. Pero eso no significa que aquí no estén preparados para enfrentar el fuego. Después de una pausa, les vamos a contar de dos mundos muy diferentes. El de los bomberos de Chiu-Chiu y el de los que trabajan en la NASA, rescatando astronautas. No se vayan.
Chiu Chiu está ubicado a 38 kilómetros de Calama. Durante siglos, este lugar tuvo un intenso tráfico comercial. Por aquí pasaba el Camino del Inca y luego, en el siglo XIX, el sector era parada obligatoria para los comerciantes que se dirigían a Bolivia. La construcción del ferrocarril hacia 1890 terminó con el auge del pueblo. Hoy en el poblado viven solo 360 personas, dedicadas sobre todo al cultivo de la zanahoria. Sus orgullos son la iglesia de San Francisco, monumento nacional construido en 1675, y ahora último, la recientemente creada Brigada de Bomberos de Chiu Chiu. Para apagar los incendios en Chiu Chiu se requiere de mucho compromiso. La brigada recurre a los canales cercanos de donde sacan agua con baldes. En otras ocasiones deben utilizar palas y tierra para combatir el fuego que en general afecta a los pastizales. ¡Buenos días, brigada! ¡Buenos días, brigada! La brigada de Chiu Chiu cuenta solo con 15 voluntarios. En su mayoría son hombres maduros, pero también hay algunas mujeres listas para luchar contra las llamas. Nos han dicho que somos unas viejas locas las primeras veces, los primeros ejercicios. Incluso íbamos a Calama y ahí decían, mira, ¿dónde van las viejas locas corriendo? Pero no nos importa, porque eso como que nos ayuda más. Nos da un poco de valor también saber enfrentar situaciones un poco tristes, de ver un herido, por ejemplo. Nos ha servido estos 2 años. Como persona pienso que uno vale. La mujer, tanto la mujer como el hombre, los jóvenes, podemos ser un aporte bastante útil a la comunidad. Una realidad diametralmente opuesta a la de Chiu Chiu es la que se vive en el Departamento de Bomberos del Centro Espacial Kennedy, de la NASA. Se necesita mucho más que palas y baldes para controlar las emergencias que se pueden dar ahí. Esos bomberos trabajan con los elementos más sofisticados. Su misión es evitar los estallidos en las plataformas de lanzamiento y rescatar a los astronautas, si es que llega a ocurrir algún desastre. Los inicios de la conquista del espacio estuvieron llenos de explosiones. Afortunadamente, los primeros accidentes ocurrieron en cohetes no tripulados. Hasta el 27 de enero de 1967. Interrumpimos nuestra programación habitual para traerles este informe especial. Buenas noches. Los astronautas Virgil Grissom, Edward White y Roger Chaffee han muerto en un incendio durante la práctica de la cuenta regresiva y la... El selecto grupo de bomberos del Centro Espacial Kennedy se encarga de proteger a la tripulación de los transbordadores espaciales. Su objetivo es impedir que se repita el desastre de la misión Apolo. Cada vez que ponemos en órbita un transbordador, vemos cómo podemos hacerlo cada vez mejor y más seguro. Sin duda, nadie podría sobrevivir a una catástrofe importante en la plataforma. Por fortuna, no todas las situaciones en los despegues implican una devastación total. En caso de un incidente menor en la plataforma de lanzamiento, los bomberos practican para llegar a la torre en vehículos blindados, transportando personal de alta especialización. Su tarea es sacar a los tripulantes de la nave lo antes posible. Para escapar rápidamente, desde una altura de 270 metros, se bajan canastos de alambre desde la torre. Abajo, los bomberos llevan a los astronautas incapacitados hasta un refugio cubierto de tierra. Si el transbordador sufre algún accidente después de haber despejado la torre, el equipo de búsqueda y rescate entra en acción. Integrantes son entrenados durante cientos de horas para rescatar a la tripulación en agua o en tierra. Listos para el lanzamiento. Solicito proceder de inmediato. Es hora de volar.
Muy bien. De vez en cuando, el día del lanzamiento, encendemos los motores principales y por alguna razón las computadoras detectan una falla y apagan los motores. Las palmas de la mano te transpiran, te late fuerte el corazón y piensas, bien, quizá hoy sí me gane el sueldo. 8, 7, 6, motores principales encendidos. 2, 1, despegue del transbordador espacial Discovery. Estamos cerca de Coyhaique, en la undécima región. Tiempo atrás, esto era un bosque. Ahora solo quedan troncos, que vistos desde el cielo, parecen palos de fósforo quemados. Hace 70 años, esta era una zona prácticamente inexplorada, donde apenas vivía gente. El gobierno, para incentivar la llegada de la población, promulgó una ley en 1937 que entregaba tierras a condición de que éstas fueran despejadas por los colonos. Fue así como comenzaron los incendios. Por más de 22 años, los colonos limpiaron sus terrenos prendiendo fuego a los árboles. La sucesión de incendios terminó destruyendo 3 millones de hectáreas de bosques patagónicos y hubo momentos en que la nube de humo fue tan grande que llegó incluso hasta la costa atlántica de Argentina. Por esos años se encontraba en la región el documentalista alemán Augusto Grosse, encargado por el gobierno chileno para explorar una zona prácticamente aislada del resto del país. Grosse se convirtió en un testigo privilegiado de este irreparable desastre ecológico. Sus imágenes y sus escritos son un crudo testimonio de lo que significó la quema de los bosques del sur. El valle es ancho y fértil. A lo mejor fue antes aún más hermoso, cuando tenía bosques que con su verdor le daban vida al paisaje. Pero el fuego y el hacha han destruido la belleza de los valles. Gigantescos troncos alzan sus brazos acusadores al cielo. A pesar de los esfuerzos por reforestar, ha sido muy difícil la recuperación de estas tierras y hasta el día de hoy salta a la vista el daño que provocó el fuego. Una situación similar, pero a una escala muchísimo mayor, de desastre ecológico mundial, es la que se está produciendo en el Amazonas. Por incendios y por tala, en Brasil se destruyen a cada minuto 29 hectáreas de selva. Hace 3 años, el presidente Fernando Henrique Cardoso destinó más de 13 millones de dólares para combatir incendios forestales en el Amazonas. Esto permitió crear grupos especiales que intentan evitar la destrucción del bosque nativo y proteger a la población indígena. Marcos Ferreira era bombero en Río de Janeiro. Ahora está frente a otro tipo de incendios en plena jungla. Seis meses de sequía han convertido a la alguna vez exuberante vegetación en un campo fértil para el fuego. La tarea de Ferreira es controlar estos incendios y mantener a salvo a sus hombres. La temperatura cerca del fuego es de unos abrasadores 120 grados. En una semana ya hay 10 personas víctimas de quemaduras. Pero lo que está en juego en esta lucha es la selva tropical más grande del mundo. El fuego es parte de la cultura brasileña. Utilizan el fuego para cultivar la tierra, para mejorar las plantaciones, para limpiar la tierra, para cultivarla. Es triste, pero es cierto. Estamos en un país pobre. Durante siglos, los granjeros de Brasil han dependido de los ciclos de la naturaleza. Los fuegos que encienden anualmente para mejorar la tierra de sus cultivos se apagan con las lluvias de febrero. Pero hay temporadas en que la lluvia no llega. Aquí donde están, dale,
un ejército especialmente entrenado que conoce bien la selva tropical guiará al equipo de Ferreira hacia las llamas. Es una tarea peligrosa. Es una selva inexplorada. Perderse puede significar la muerte. Los bomberos de Ferreira usarán hachas, palas, picos y motosierras para crear una línea de fuego. Despejando una franja de tierra delante de las llamas que avanzan, esperan dejar sin combustible al fuego. El trabajo no es extinguirlo, sino evitar que se propague. No podemos apagar todo el incendio. De modo que hay que pensar en claro y tener paciencia. La batalla se combate en tierra, pero se dirige desde el aire. Ferreira tiene que decidir si las llamas están demasiado fuertes para que sus tropas se acerquen. Es una decisión crucial. Tiene más de 100 hombres a cargo, pero un helicóptero puede evacuar solo de a 10 personas por viaje. Si Ferreira toma la decisión equivocada, arriesga la vida de todo el equipo. Desde el aire, el manto de humo engaña de manera peligrosa. La ausencia de llamas no garantiza la seguridad. Al equipo de Ferreira le lleva medio día llegar a este lugar y aún así no saben con qué se van a encontrar. Realmente parece una pesadilla. Yo prefiero pensar que no es cierto, pero es una realidad. Solo mes, el fuego destruyó casi 6.192 kilómetros cuadrados de selva tropical. Pero al menos este día, Marcos Ferreira sabe que ha cumplido su misión. No puede apagar todas las llamas, pero al menos él y sus hombres volvieron con vida al campamento. Imágenes de incendios devastadores, lo único que queda es admirarse por el trabajo de los bomberos, sobre todo en el caso chileno, donde ellos trabajan voluntariamente. Nuestros bomberos están considerados entre los mejores del mundo, pero la paradoja es que tienen serios problemas económicos, porque los equipos para combatir el fuego son muy caros. Chile invierte en sus bomberos $1 al año por habitante, Estados Unidos $50 por persona y España $34. Y no es que los bomberos se quejen, de hecho quieren seguir siendo voluntarios, pero si pensamos en que ellos salvan nuestra vida, lo mínimo es que les entreguemos de alguna manera los medios necesarios para que hagan ese trabajo.